Voy a lanzar una granada. Verga, ya uno no puede comer tranquilo. Abuelo, ese carajito está muy loquito. Deja que ese muchacho, ese menor, viva su vida, viva su mejor momento. Le tocó, que lo disfrute. Ya me tienes cansada con lo mismo. ¿Qué te pasa? Abuelo, te recuerdo que yo soy una maniática también. Pero recuérdate que tu abuelo te quitó de las manos del mago, del maniático ese. Y eso me la debe. Y yo te recuerdo que tú estás vivo por mí. Porque ese carajito que tú estás protegiendo te iba a matar. Así que estamos a mano. Lo único que te voy a pedir es que te vayas a cuidar tu chamo. A estar pendiente de tu chamo. Eso es tu rol ahorita. Abuelo, piense bien las cosas. Ya tomé la decisión, ¿ok? Ya uno ni comer puede tranquilo, ¿vale? Alicia lo que está es paranoica. No lo maté por Macario. Ese piazo bicho se metió en el medio. Elio, tienes que bajarle a la velocidad, chamo. ¿De qué velocidad me estás hablando tú, vale? Te van a matar. Y tú lo sabes. ¿Hasta cuándo te lo voy a decir? ¿Y según tú por qué me van a matar? Estás muy loco, amor. Bájale dos. ¿Qué quieres tú, mona? ¿Que me maten? No, claro que no. Pero tampoco puedes andar de chocón. ¿Qué te pasa a ti, Vale? Tú como que no sabes con quién estás hablando, se te olvida. Ve si te pones a respetar. Yo a ti no te estoy faltando los respetos. Solamente te estoy diciendo. Mona, si yo le bajo dos, me quiebran. Ya el piraña me está buscando, me pasaron ese dato y yo creo que para jugar me trano hoy. Elio, yo te voy a hacer una pregunta. Si Garimpeiro sale, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nada, porque ese tipo no va a salir de donde está. Aquí hay complot del bueno, el que se duerme se lo lleva la corriente. El complot se siente, se siente. La vida en el barrio está caliente. Las chicas suben y bajan el barrio buscando la plata en sicario. Las chicas... El mago quiere tomar espacio. Mira, hija, quédate tranquila. Que Garimpeiro es el que lleva el barrio. Pero ya yo tengo 3/4 partes y domino en ese barrio. Abuelo, tiene que ponerse las pilas. Porque usted ha luchado mucho por recuperar sus cosas. Sí, y tú lo sabes, hija. Pero ahorita no nos conviene una guerra con el mago. Vamos quedarnos quietos. Y entonces el tipo hace lo que le da la gana. ¿Te puedo pedir un favor? Claro. Cállate. Yeli era tremenda mujer, ¿no? Esa chava me llamó y me dijo, habla con mi hermana, que apenas tú hables con mi hermana, todo se arregla, y así mismo fue. Te entregaste al amor por esa jeva, ¿no? Durísimo, ¿no? Bandera, hermano. Pero tú sabes que es lo más bandera. Que todavía la sigo amando. El amor le ronca el mío ya. ¿Qué sí qué? No. El amor es el amor. Mira todo lo que hice yo. Por defender a mi familia. Y si tengo que hacerlo de nuevo, lo hago, hermano. Me aparto del mundo si es posible. Así mismo es. Yo creo que llegó el momento, ¿viste? Yo creo que llegó el momento de hablar con Alicia. ¿Ya estás preparado para eso ya? Desde que nací. ¿Y por qué se tiene que molestar el Cifrino? Tú sabes que ese tipo no quiere nada al Cifrino. Y ya Venecia es su mujer. Bueno, pero ahí Venecia demuestra que es una tipa seria. Si tú lo dices. ¿Pero qué? ¿La mujer con el enemigo? Ese no es enemigo del Cifrino. No, de bola que lo es. No lo es, Helio. Bien, bella. Pues Mona la sabe lo todo. Todo lo quiere saber. No la sabe lo todo. Pero si el Cifrino fuese enemigo del abuelo, ya lo fuese mandado a matar.
Dios mío santísimo, dame paciencia. Ya te la ve. Todo lo quieres saber, chama, tú eres arrecha. Ladilla este pan otra vez llamando. ¿Qué pasó, malhechor? ¿Qué pasó? ¿Llamaste al cifrino? Recuerda que tuve que viajar a Mérida. Ajá, ¿y acaso tú no tienes teléfono? Ajá, ¿y usted no está allá, pues? ¿Por qué no le mete el pecho eso a usted? Porque eso es trabajo tuyo, no mío. Trabajo de los dos, porque el mago así lo puso. Ay, Gina. No te dejes llevar por las emociones. No, bebé, tranquilo, que yo sé dónde estoy parada. Qué bueno. Eso me alegra y mucho. ¿Sabes qué? Dedícate a lo que te mandaron. Usted también, pendejo. Y de paso me cuelga. Qué loca, ¿vale? ¿Qué le pasa a este perro? Ahora él manda más, pues. ¡Qué belleza! Omar, ¿qué tanto piensas? ¿Estás loco, piraña? ¿Qué haces tú aquí? O sea que tú no te la puedes estar comiendo para acá. Subí y no te encontré por allá arriba. Me imaginé que estarías aquí. ¿Sabes que los bichitos estos deben de estar por ahí? Tranquila, que todo está precisado, no hay nada por ahí. Hey. Me vine a pensar un ratico, a recordar momentos vividos. Tiene los sentimientos encontrados, ¿no? Así es, y súper revueltos. Difunta, hermano, difunta. Listo, pues ya te mando la foto. Te mato, porque estoy de buen humor. Oye, cerro, vale. Bueno, muchacho. Bueno, muchacho, ya la mona pito. Se disparó, se escuchó cerca. Pero Omar, activa. Que si me llegan, muero con las botas puestas en esta guerra, yo. Vámonos de aquí. Oye, cerro, están haciendo lo que les da la gana. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Ahorita no estamos preparados. Vámonos. No es la popiche. Dale, ¿no? Dale, cada cosa me avisa, ¿no, tío? ¿Qué pasó? Yo vengo ahorita. Ajá, ¿y para dónde vas? Quédate quieta, vale. Vengo ahorita y ya. Te espero en la casa. Sí, va, tranquila. Helio. Cuídate, mi amor. Mira, Omar, ¿y cómo sigue ya tú de los sentimientos? Esto es una cagada. Mira, marico, al parecer fue el cifrino que le dio un tiro al viejo Ramón, pero el que según fue un patero. Entonces mucho. Qué vaina tan loca, chico. Ali no se vaya a morir ese viejo. No creo, fue un patero. Sí, pero si le tocó la vena, llórenlo. Verga, sí, eso sí es otro beta, comadre. Coño, ese carajito sí está jodiendo, ese convito. Coño, yo no, de verdad. No sé qué mi abuelo está pensando protegiendo esos carajitos. Omar, y no sé qué está esperando usted para brincarle la palabra a ese viejo, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo la mente muy confundida.
Un día quiero hacer una cosa, otro día otra. Piense nada más en una sola cosa. ¿Te imaginas que se vuelvan locos y maten a uno de los niños? ¿O le pase alguno a uno de los niños? ¿Piensa eso? ¿Qué haría? Vamos a esperar. Cada cochino le llega a su sábado. Y ellos ya están cerca. Mi gente, ya tenemos la serie en JacksonvilleVIP.com y como la estaban esperando, completamente sin censura. Y puedes disfrutar de todos los capítulos con la suscripción mensual por tan solo $5. Si pagaste un mes en JacksonvilleVIP.com, a través de tu cuenta tendrás un link que se lo puedes enviar a varios de tus amigos. Y si ellos se suscriben, tú tendrás un mes gratis. Para ganar un mes gratis en Jacksonville solo tienes que ir a tu cuenta, recomienda a un amigo y comparte el link en tus redes sociales. O copia y envíalo a quien quiera suscribirse. Si se suscriben con tu link con tarjeta de débito, crédito o PayPal, ya te ganaste un mes gratis. Si no tienes tarjeta de crédito, también puedes pagarlo en bolívares, mensualmente o el paquete completo. Entra ya, suscríbete y empieza a disfrutar de JacksonvilleVIP.com.